Yo soy Manuel Jesús Pizarro Pino, nacido el año 1914, un 10 de abril, para la Semana Santa, me acuerdo. Y mi madre me puso, en el bautismo me puso Manuel Jesús. Lo que se siente al cumplir 100 años, para mí es un orgullo de que mis hijos le voy a dejar ese recuerdo, que van a sacar pecho de contento cuando se acuerden. Pero mi taita, que duró tanto, y nosotros puede ser que duremos lo mismo que él. Hasta él, de que me van a celebrar, van a saltar todas las semillas. Mi semilla, porque la semilla mía es buena. Le he dado tan un lindo ejemplo. Así que estoy contento que se reúnan todos y me celebren estos 100 años de ahí, porque ellos van a disfrutar de eso. Y van a comentar toda la vida el comportamiento mío. Yo les di muy buen ejemplo. No se había hecho nunca una fiesta de la vendimia en esa época. Y esa fue la primera. Y no tenía, no hay comodidad, no había nada. Así que los dueños de las viñas no tenían envases especiales para guardar el producto del año, de los años. Así que hubo que hacer provisoriamente. Para la fiesta, la primera fiesta de la vendimia, así nomás. Y se hizo cuando demolieron la iglesia grande, ahí en el frente de las puertas principales, quedó un espacio parejito. Y ahí hicieron las ramadas para vender los productos, así nomás, para. Y ahí vine, yo convidé a mi padre, junto con mi hermano Óscar Ayala Pino, y ahí invitó un compadre de él, mi padre, y yo eran amigos míos. Custodio Peña era el compadre de mi padre. Y Lucas Cortés, amigo, y ellos vinieron entonces a la fiesta esa. Así que métale chicha nomás y ahí de todo, probando todo, la fruta, la abundancia, de todo, los productos de la isla. Y de ahí salí yo a la edad de como de 20 años, tendría yo. Y salí bien en esa foto. Salió mi padre, salieron los amigos, salió mi hermano. Eso es lo que me acuerdo más o menos yo. Lo que sucedió, los Velasco, por ejemplo, don Benjamín, los Aliste, que vivían en la plaza frente ahí, un chalés hicieron los Aliste,
los guerreros están en otro lado de la plaza, ahí, y don Pedro Guerrero, el jefe, el padre de la familia Guerrero, era carnicero y tenía su casa de dos pisos y adentro tenía un local especial para matar a los animales, como matadero. Así que él traía los animales, los liquidaba, los hacía, los faenaba y los vendía en las carnicerías. Y todos los comerciantes le compraron a don Pedro. Y don Pedro Guerrero tenía un hermano menor, y Rubén era muy amigo de mi hermano Oscar. Y el amigo los quería mucho a nosotros. Lo que me gustaría para que me recordaran, que ya me falta poquito para irme, se recordara para que le quede recuerdo a todas mis semillas que he sembrado, de que en la calle aquí a donde vivo le pongan el nombre mío. Eso me gustaría, que nuestra municipalidad, ilustre municipalidad, haga algo por Manuel Jesús Pizarro, recordándolo siempre, que quede perdurable para toda la vida.